Pompomerillo, amici, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy William y pues nos encontramos ahora en Roma. Dicen que todos los caminos conducen a Roma y hemos llegado hace algunas horas, hace poco más de una hora en realidad, a Roma, ya instalados aquí. Y bueno, hemos comenzado a recorrer, nos queda un poquito de horas de luz, tal vez un par, a lo mucho. Así que vamos a recorrer un poquito de la ciudad, de lo que está cerca a nuestro hospedaje, ¿no? Nos hemos hospedado muy cerca a la Ciudad del Vaticano, que es a lo que vamos a visitar el día domingo todavía. Primero vamos a hacer otras actividades y bueno, cerca caminando nos topamos con una primera gran atracción que pueden ustedes visitar, que es el castillo de San Angelo, que es el que lo tenemos a mis espaldas. Está aquí, ¿no? Esto se puede visitar. Ahorita ya no hay atención porque ya son las más de las 8 de la tarde. Esto funciona hasta las 6 aproximadamente. Entonces, pueden visitarlo por dentro. Es una construcción antiguísima. He averiguado que se empezó a construir en el año 139 y bueno, se fue construyendo de a pocos, ¿no? Cada imperio, cada régimen, cada gobernante fue mejorándolo hasta los años 1400, que también se hizo otra mejora, y así sucesivamente. Hoy día es un museo que se puede visitar y que bueno, lo pueden hacer hasta las 6 de la tarde, como estamos, como les estaba indicando, ¿no? No sé hasta dónde se podrá entrar, tal vez solamente exposición adelante, tal vez se intenta preservar. Pero vemos que es bastante alto, ahí arriba, una especie de mirador que no sé si estará funcionando. Vamos a averiguar, a ver un poquito de cuánto está la entrada y cómo es para visitar este bonito lugar, el castillo de San Angelo, aquí casi al frente del Vaticano, unas cuantas cuadras nada más, ¿no? En Italia, en Roma, precisamente donde estamos, hay muchísimas cosas por hacer. Y bueno, empezamos con algo simple, ¿no? Algo para calentar, porque definitivamente hay muchas cosas hermosas que vamos a hacer aquí en Roma. Muy bien, chicos, entonces Castillo de San Angelo, vamos a averiguar un poquito más. Muy bien, efectivamente hay una entrada 17,50 euros, 17 euros con 50 céntimos es lo que cuesta entrar a este museo que tiene más de 1000 años, así que yo creo que sí vale la pena perfectamente entrar ahí, ¿no? Ojalá podamos hacerlo. De repente mañana, si pasamos por aquí, entramos al castillo, que ojalá se pueda subir hasta arriba, ¿no? Al castillo de San Angelo. Lo que sí está abierto es el parque, porque alrededor del castillo hay un parque tremendo, hermoso, muy bonito, la verdad. No pueden entrar, no sabemos si está abierto toda la noche, pero sí que hemos visto que por los dos lados, por el lado que estuvimos primero y por este, está abierto. Y tiene unas grandes áreas como para descansar con gras. No, para este lado también está, estaba para el otro. Y ahora que me acerco para acá, también está aquí, ¿no? Toda esta bajada, hay banquitas por ahí para sentarse, ¿no? En este lado no hay nadie, pero en el otro lado sí había algunas personas sentadas. Muy, muy tranquilo, la verdad. Bastante pacífico este parque aquí ubicado cerca al castillo de San Angelo en Roma. Bien, bien. Toda la ciudad de Roma, la mayor parte al menos, céntrica, es una ciudad vieja, pues, ¿no? Donde vamos a encontrar muchas de estas cositas que estamos viendo. Para el otro lado hay un río que no tiene mucha agua, tiene poca, pero vemos que hay muchas cosas por ver. Hemos visto un caminito muy hermoso por allá que vamos a pasar. Y dentro del río hay como, no sé, tienditas, ¿no? Pequeñas ferias parecen, restaurantes incluso, que a los bordes se han instalado y que ofrecen sus servicios, ¿no? Está lleno de luces, vamos a acercarnos para verlo. Entonces esta zona es bastante transitada, estamos viendo, ¿no? Se está llenando
de mucha vida a estas horas, ya cayendo la noche. Así lo estamos viendo por allá. Miren, eso parece que es un restaurante al frente justo del río que apareció en la laguna, porque no se mueve, y por abajo hay pistas y para allá está el puente que lo cruza, y hemos visto también por ahí bastante movimiento, y en realidad para allá todo hay mucho movimiento aquí en esta tarde noche. Tenemos la vista del castillo y estamos cruzando este puente bastante bullicioso, podemos decir, está lleno de artistas, ¿no? Y para el otro lado tenemos el río ahí. Parece estancada el agua, ¿no? Pero de repente sí se está moviendo, solo que no se puede ver. Muy bien, bien, este caminito que es bastante movido, está lleno de ambulantes y de estatuas bastante bonitas, la verdad. Concluye con una vista espectacular hacia el castillo de San Angelo, que lo tenemos ahí al fondo, ¿no? Muy hermoso, muy bonito, la verdad. Bien, si vienen a este lado, terminando el puente, para este lado, casi en la bajada, donde dice Boarding Point, me imagino que hay ahí algún bote que pasea también por esta bajadita, van a tener las mejores vistas, sin lugar a dudas. Un buen lugar para tomarse fotos acá sobre este murito. Les aseguro que van a salir unas fotos espectaculares. Así que si vienen aquí por el castillo de San Angelo, pues acá tienen un lugar para tomarse unas fotos espectaculares. Muy bien, vamos a bajar por aquí para ver qué podemos encontrar ya casi cayendo la noche. Muy bien, ya estamos en la parte baja. Esta parte que está aquí sí son restaurantes con una gran variedad de platos, comida italiana obviamente, también hay bar, así que es una buena opción comer con la vista hacia el castillo que lo tenemos al frente. Muy bien, en lo poquito que hemos visto hasta ahora, parece que Roma es un poquito más barato que Venecia, ¿no? Ya desde el alojamiento ha sido 3 veces menos lo que nos ha costado. En Venecia, en un alojamiento mucho mejor, la verdad. En Venecia muy caro todo. Y la comida parece un poquitito, unos 2 puntitos más abajo que en Venecia, ¿no? Venecia es muy caro en realidad para comer. Y bueno, sí, te cobran servicio cubierto. En fin, vamos a ver si aquí también es igual. Bien. Ya se nos acabó el día, ya está oscuro, así que por ahora va a ser lo único que vamos a llegar a visitar. Mañana vamos a continuar, chicos, explorando ya todo el centro de Roma. Así que por el momento nos vamos a quedar ahí con esta vista espectacular de el castillo de San Angelo. Nos despedimos hasta mañana. Así que mañana continuamos.